Alem, pop, rock con mucho de indie. La banda recorre los escenarios desde el 2006 y ya editaron 3 discos, en los cuales predominan las canciones de amor y desamor. Esto nos va a hacer mal, será mejor así. Recuerdo que fuiste feliz conmigo. Te lo tengo que decir, creo que estás en lo cierto. Se parece ser feliz. A lo largo de estos años desarrollaron un sello propio en su sonido y en las composiciones del vocalista Vladimiro Diéguez. En su trabajo más reciente, titulado 3, nos presentan un disco de 6 temas donde nos cuentan 3 historias. El corte de difusión se titula Los. El mismo cuenta con un video que vas a poder encontrar en su canal de YouTube. En el mismo canal podrás ver algunos videos de años atrás y presentaciones en vivo. Y por supuesto, su música la vas a escuchar en Spotify y en su perfil de Bandcamp. Alem es otra de las tantas bandas tucumanas que vale la pena escuchar.